Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. Hola Fernando, hola Juan, hola Flor, Jaciel, hola, hola Reina, buenas noches. Hola Chuchín, amigos, saluditos. Marieli, ¿qué tal? Edwin, saluditos. Juan Carlos, ¿qué tal? Amiguita Mari, un abrazote de oso, mi amigo Chamari. Bienvenida, amiguita. Wilson, ¿qué tal? Ismael, buenas noches. Mayo, saluditos. Sarita, bienvenida, chula, gracias por estar aquí. Marisa, buenas noches, amiga, bienvenida. Yomuri, saluditos. Amiguita María Ibarra, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, María Sánchez, bienvenida, gracias por estar aquí. Gregorio Ruiz, ¿qué tal? Domingo, hola. Alba Rivera, bienvenida. Alberto, ¿qué tal? Patti, saluditos. Marisa, buenas noches. Luis M., amiguita Mari Ramírez, amiguita Mari Ramírez, bienvenida. Sabrina, ¿qué tal? Fabiola, hola. Jenny, hola. Esme Ojos Tapatíos, buenas noches, bienvenida. Gracias por estar una noche más aquí en apoyo a la moderación. Muchísimas gracias. Manuel, ¿qué tal? Modesta, bienvenida. Mari, buenas noches. Mayo, amigo Mayo, gracias por esas 100 estrellitas, amigo Mayo, saludos hasta la bella isla del encanto, Puerto Rico. Gracias por iniciar este tren de estrellas, amigo, muchísimas gracias. Luo, M. Lourdes, saluditos. Amiguita Maribel Sánchez, bienvenida, chula, gracias por estar una noche más aquí apoyándome. Saluditos, ¿qué tal? Ernesto, buenas noches. Leo, amigo, saludos hasta Monterrey, a ti y a tu mami. Álvaro, ¿qué tal? Rodríguez, buenas noches. Lucy, bienvenida. Elvira, buenas noches. Gracias, Elvira, por ser suscriptora. Noelia, buenas noches. Juan Carlos, ¿qué tal? Rudy, hola. Hola, Rodríguez Villa, saluditos. César, bienvenido. Robert, saludos. Enrique Hernández, ¿qué tal? Elvira Muñoz, gracias, amiga. Sony, saluditos. Yomuri dice, yo presente, gracias. Angie, saluditos. Linda Juventino, ¿qué tal? Becerril, buenas noches. Nina, ¿qué tal? Lupita, saludos, Lupita, amiga Mari, linda, gracias por esas 700 estrellas, te mando un fuerte abrazo, amiga, a ti, a tu bello bebé, muchísimas gracias. Gary, saluditos. Hola, Arturo. Hola. Se me fue el nombre. Nico. Pepe, saluditos. Adriana María, ¿qué tal? Alicia, buenas noches. Nelly Navarro, ¿qué tal? Francisco Banda, buenas noches. Les voy a enseñar lo que yo traigo aquí en este momento. Espérenme. Francisco, buenas noches. Álvaro, Paulina, buenas noches. Hello, mom, bienvenida. Miren lo que traigo aquí. Miren lo que traigo. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda esto? ¿Quién recuerda esto? ¿Quién me dice qué es esto? Amiga Maribel, un besote, amiguita linda. Gracias, gracias por esas 1000 estrellotas. Te mando un fuerte abrazo de oso y un besote. Muchísimas gracias por tu apoyo, amiguita Maribel. Lucy Rodríguez, muchísimas gracias por esas 100 estrellas. Muchas, muchas gracias, Sarita. ¿Qué tal? Elisa, buenas noches. Mega, saluditos. Ay, se me cayó una. Gracias, Arturo. Saludos a Nico. Un beso para Nico. Gracias por esas 500 estrellas, muchas gracias. Marcio, saluditos. Clemen, saludos. Julio, ¿qué tal? Ricky, caso, saludos, amigo Ocho. Amiga Mari dice yo. ¿Quién se acuerda qué es eso? A ver, ¿quién se acuerda qué es eso? Vine a buscar a Tadeo. Bueno, les voy a contar qué pasó. Fíjense que me fui a buscar a Tadeo y no lo encontré allá. Busqué, de hecho estaba una señora ahí. Y me dijo la señora, le dije, venía saliendo, le dije, viene de consulta. Y me dijo, vine a buscar al niño, dice, pero no está. Y dije, ay, no me diga, me dice, sí, no está. Digo, bueno, pues, gracias. Entré y eché un ojo a ver si era cierto y no, realmente no vi nada. Y me vine para este lugar y iba yo llegando y ahí lo vi. Él está ahí adelantito, estaba trabajando con unas personas y no me quise meter. Me pasé de, pues, rápido para acá, para el fondo. No quise yo interrumpir, pero ahí está Tadeo. Ahí está trabajando Tadeo, ahí está. Traigo mis cartas, no son cartas, perdón, son mensajes. Los mensajes, ya saben, esos bonitos mensajes. Aquí están. Quiero que me diga algo de esto. Si todavía puedo seguir dando esos mensajes de los ángeles. Y bueno, pues qué mejor que Tadeo, que me dijo que en menos de 50 días yo iba a saber de Rubí. Espero con ansias ese momento. Y bueno, pues la traje para que me diga si todavía puedo dar esos mensajes, ya que pues no sabemos nada de Rubí.
Y pues a ver ahorita qué es lo que me dice. Traigo la mochila de... Hola, Joana. Hola, saluditos. Saludos a la criatura, a Agnes. Gracias por estar aquí. Gracias por tus compartidas. Saludo a tus niñas. Celia Martínez, Eric, saluditos. Entonces, amiguita Belén, bienvenida. Pues traje mis cartas para que Tadeo me diga qué onda con mis cartas. Traje la mochila de él, la mochila de su hermana y unas florecitas ahí. No sé, no me dijo que trajera flores de petición, pero bueno, yo las traigo. Aquí está lo que traje. Nada más que creen, la bolsa se me rompió y bueno, voy a llegar ahorita sin bolsa, los tenis del custodio. Ahí están la mochila de Tadeo y la mochila de su hermana. Ahí están. Gracias, Leslie. Muchísimas gracias, amiga. Muchas, muchas gracias. Y pues bueno, estoy esperando a ver si se van las personas con las que estaba Tadeo ahí para dar inicio a esta transmisión. Si me dice él que sí se pueden dar peticiones, pues ya saben, de volada, amigos, de volada. Aquí traigo mi libretita para apuntar. Por si me dice que sí, de volada me dan sus nombres. Tuve esa corazonada de comprar las flores a ver si se podía. Ya saben que él es muy, muy lindo. Me gustó mucho la otra vez que estuve en este lugar, preocupado porque había personas que se habían quedado sin anotar. Me dio tiempo, me dio chance que yo siguiera anotando y pues bueno, no dudo que me diga que no. Y por eso es que me animé a traer. Son 12. Son 12 flores para peticiones, siempre y cuando él diga que sí. ¿Sale? Gracias, Adri. Muchísimas gracias, amiguita, por esas estrellitas. Muchas gracias. Por eso empecé tarde, porque me tuve que mover de un lugar a otro y andaba yo buscando. Por eso es que estamos empezando tarde. Pero bueno, al fin lo encontré. Yo pensé que no lo iba a encontrar. Yo decía, ay, ¿qué hora qué voy a hacer con sus cosas? Ya está su mochila. La mochila de él, la mochila de su hermana, los tenis del custodio. Y pues bueno. Muchas gracias a la personita que nos ayudó para que esto se hiciera posible. Muchas gracias y pues bueno, estoy ansiosa por ser parte de esa sonrisa que sé que le vamos a dar a Tadeo con sus cositas. Estoy emocionadilla, la verdad. Hace rato se lo estaba yo diciendo a una personita que estaba yo nerviosa porque yo ya quería que fuera de noche para ir a buscar a Tadeo y bueno, no lo encontramos en su lugar de siempre, pero nos dejamos venir para acá y aquí lo vi, ya lo vi que ahí estaba trabajando. Y pues amigos, les voy a pedir, me ayuden a sus compartidas. Vamos a poner reto de 1000 compartidas, no sean malito. Hola, amiguita Luisita Ibarra, perdón, amiguita Luisita Ibarra, ya te leí, bienvenida, amiguita, gracias por estar aquí. El güero también ya está de tóxico, el güero, como siempre, el güero. Bienvenido, güero, gracias por estar aquí. Amiguita Cande, tampoco te había visto, amiguita Cande, gracias, gracias por estar aquí. Malena, saluditos. Elizabeth Cotolina, amigocha, bienvenida. Sarita, ¿qué tal? Marisela, saludos. Ashley, gracias por tus compartidas, linda, muchas gracias. Valentín, gracias. Angelita Espinosa, bienvenida. Y pues bueno, échenme la mano con sus compartidas. Vamos a poner reto de 1000 nada más. 1000 compartidas y pues bueno, se los voy a agradecer mucho, mucho si me ayudan a compartir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias, gracias por estar aquí esta noche acompañándome en esta transmisión, una transmisión más. Estoy bien emocionada. Nena Matute, saludos, amiga. Estoy bien emocionada por lo que le traemos a Tadeo. Se logró el objetivo, traerle sus cositas y bueno, me va a dar mucho gusto verle esa carita contenta. Si se puso contento con su carro, imagínense que ve ahorita su mochila y pues me siento muy emocionada. Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por, ay, gracias por sus compartidas, gracias por sus estrellas, muchísimas gracias, se los agradezco mucho, mucho, mucho. No olviden dejar su reacción. Amiguita Nidia Berrios, un besote, amiga, bienvenida a Labori chula, bienvenida. Y pues bueno, traigo 12 flores. Espero que me diga que sí, nos da chance de hacer ahí una petición. Yo la verdad no creo que me diga que no porque él es bien lindo, ya ven la otra vez.
el buen acto que hizo. Y pues bueno, me dio mucho gusto saber, recibir mensajes de personas que me decían que durante la noche habían sentido una vibra muy bonita, que habían sentido cosas bonitas. Y bueno, gracias al trabajo que hizo Tadeo, por las peticiones de ustedes, que ustedes pidieron. Él lo dijo, yo voy a trabajar toda la noche. Me impresiona mucho, siendo un niño tan chico, que haga estas cosas, ¿no? Es algo que no habíamos visto antes y me da mucha ternura. ¿Cómo es que se gana la vida Tadeo? Y bueno, su apoyo que le traemos ahorita es para su escuela. Me gusta que tiene la iniciativa de seguir en la escuela. Vamos a ver qué se puede hacer con sus útiles, porque yo también se lo mencioné esa vez. Yo se lo mencioné la última vez que vine a este lugar, que si ya le habían dado la lista de útiles, y me dijo que no se la habían dado. Y pues yo sé que con un esfuerzo grande. No está, mi situación ahorita no está como, mi situación económica no está ahorita como para esas cosas, ¿verdad? Pero me motiva mucho, me motiva mucho, me da mucho, mucho sentimiento de alegría, las ganas que tiene el niño de seguir en la escuela, que me pidió la mochila en vez de un carrito. Y por eso fue que se le trajo el carrito. No se le trajo la mochila en ese momento porque pues no se pudo, ¿verdad? Pero le traje el carrito. Pero él prefería mil veces la mochila que el carrito. Después me la cambió, me dijo que no, que para él no, que él prefería una mochila para su hermana. Y eso me llegó mucho, ¿no? El sentimiento que él tuvo de decir, o sea, yo no quiero una mochila, yo prefiero que le traigas a mi hermana la mochila. Y pues bueno, eso se lo aplaudo, se lo aplaudo. Ahora sí que es de esas personas que se quita el taco de la boca para dártelo. Y me gustó mucho esa acción de él. Y bueno, pues por eso le trajimos la mochila para él y la mochila para su hermana. Les agradezco mucho su apoyo. Yo también estoy emocionada. Gracias, José Portillo. Muchas gracias por esas 100 estrellas. Muchísimas gracias. Estoy bien emocionada. No alcanzo a ver si ya hay gente o no hay gente. Pero vamos a ver si podemos ir avanzando. Porque estaba trabajando. No sé si ir con llegar con la transmisión. O me esperan aquí y voy yo a ver qué onda. No quiero que se vaya a enojar, porque yo soy buenísima para hacer enojar a los brujos. Entonces no quisiera yo hacerle pasar un marato. Gracias, Lidia. Un beso, Lidia. Gracias por tus 100 estrellas. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho, 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 mucho. No, amiguita Cande, gracias a ustedes por su apoyo. Gracias a ustedes por su apoyo. Sin sus estrellitas no pudiera yo hacer nada, ni con el apoyo que me dan también. Muchísimas gracias. ¿Quién se me fue esta chingada? ¿Qué es? ¡Ya! ¡Silis! ¿Te pica la cola o qué? ¿Por qué te estás riendo? ¿Cómo? ¿Por qué te estás riendo? Vamos a decirle a Esme que la bloquee ahorita. Pues sí, entonces me dio risa, te pica la cola. Es que se está riendo. Saludos, amiguita Lulú Mendoza. Bienvenida. Gracias por estar aquí, amiguita. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No olviden sus compartidas. No olviden sus compartidas. Nuestro reto es de 1000 compartidas. Espero, por favor, me ayuden a llegar al reto de compartidas. Hola, Yola. Saluditos. Sarita, ¿qué tal? Gracias, amiguita Mari. Alejandra, saludos. Pablo, buenas noches. Gracias. Tienes un gran corazón. Gracias. Hola, Monse, saludos. Gracias, amiga Leslie, por tus compartidas. Karina, saluditos. Rosita del Carmen, saludos hasta Argentina. Jessica, ¿qué tal? Juan, bienvenido. Juan, saludos hasta Oaxaca. ¿Qué pasó ayer con Carvajal? Les cuento, ayer salimos del lugar. Ahí ya la estaban esperando. Hello, Wanda, bienvenida. Ahí ya la estaban esperando. A mí también me estaban esperando. Pero me la llevé todo el camino ahí, como que yo atrás de ella por si se caía o algo. Laura, muchas gracias, amiga. Un beso. Gracias por tus 100 estrellitas. Yo iba atrás de ella. La verdad no me confié. Aparte ustedes me estaban dicen, no te confíes. Y es verdad. O sea, no debo de confiarme de ya de nadie. De nadie. Entonces, pues menos de ella, ¿no? Que yo la traía a un lado mío. Sí la vi como que iba cansada. Se desgastó energéticamente. Gracias, amigo Cristóbal, por estar aquí. Se desgastó energéticamente y pues bueno, la iba yo atrás de ella por si se desmayaba o algo. Pero aún así, esa mujer es tan perrucha que aún así ella se sentía mal, se sentía débil. Aún así tenía ganas de irme molestando, ganas de decirme perra. Qué afán de esa mujer de estarme diciendo perra. Pero bueno, nada más porque
Es por una causa de acabar con ese chingado brujo tan malo. Ya no sé quién es tan más peor. Si ella o él, la verdad, porque de los dos creo que no se hace uno bueno. Y bueno, sí traigo mis protecciones, claro que sí las traigo. Traigo una nada más, pero pues venimos con Tadeo. Venimos con Tadeo. Hola Lisbeth, saludos. Imelda, buenas noches. El viernes es muy peligroso que vayas tú. No, sí, ya sé, amiguita, ya sé. Es muy grosera, demasiado grosera, pero me impresionó la habilidad. O sea, cómo íbamos caminando y por los lados escuchaba un ruidal así horrible, unos ruidos súper, súper fuertes del movimiento de energía que ella estaba provocando. Muy perra, la verdad es que muy, muy perra. Y pues sí me sorprendió y como pocos, ¿no? La fuerza, la energía que esa mujer tiene. Y pues bueno, vamos a ver, yo estoy volteando para allá, ya no veo casi gente ahí. Vamos a aprovechar, vamos a dar inicio a la transmisión. No olviden sus compartidas. ¿Y qué se va a hacer el viernes? No. Yo no sé quién es más perrucha, Carvajal o Macarena. Exacto, ya sé, amiga, ya sé. Bueno, amigos, les encargo las compartidas. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Ahorita los vuelvo yo a saludar. Ojalá, ya saben, si me dice Tadeo que sí, se puede hacer lo de las peticiones, metemos esas 12, únicamente son 12, ya no puede comprar más, pero espero que esas 12 sean para personas que realmente lo necesiten y bueno, vamos a dar inicio. Ay, a ver. Ay, güey. Es que se me rompió la bolsa. Se me rompió la bolsa, vea. Bien rota. Déjeme, me acomodo, por favor. Meto las mochilas en esa bolsa que... los tenis para el custodio. Por ahí hubo una personita que se acordó del custodio. Aquí están los tenis. Vamos a empezar. Espérenme que se me están cayendo las... Ay, se me están cayendo las cosas. Espérenme. Ay, Dios mío, ya me atoré aquí. No quiero que se me vayan a caer las mochilas y se vayan a ensuciar. Sí, pues ya se fue. Hola, buenas noches, Tadeo. Bien, ¿y tú? Qué bueno, vi que estabas trabajando. Ay, Dios. Vi que estabas... Espérame, déjeme limpiar la cámara. Vi que estabas trabajando. Y ayudando a una familia y no quise interrumpir. No quise interrumpir, la verdad que me dio mucha pena, pero ya vi que iban saliendo ahí las personas. Fui a buscarte al panteón y no te vi. Déjame acomodar. Fui a buscarte al panteón y no te vi, te digo. Y me tuve que mover para acá. Traigo lo que te prometí.
Ay, perdón, se me mueve esta cosa. ¿Estás bien? ¿Cómo has estado? Ok, ¿me puedo acercar? Esa mochila me gustó mucho por el osito, es para la niña. Y mira, estos zapatos son para tu custodio. Nada más que se me rompió la bolsa y ya no puedo meterlos. ¿Te los entrego a ti o a él? A él. Mira. De nada. Gracias. No. ¿De qué, Tadeo? Gracias a ti por ser una persona tan linda con todos, por ser muy humanitario. Muchísimas gracias a ti, Tadeo. Y bueno, me tomé el atrevimiento. Bueno, para empezar, estás haciendo un ritual. ¿Nos puedes decir más de qué es ese ritual? Ritual de inicio de mes. Tadeo, ¿será que me... para que a todos les vaya bien? Oye, entonces llegué justo. Llegué justo en el momento. Tadeo, pues mira, te comentaba, traigo 12 rosas, 12 flores blancas de petición. ¿Crees que sea... pues 15, perdón. Ajá, 3, 4, 8, 10, 12, 15. ¿Crees que sea posible, Tadeo, aprovechando que estás haciendo ese ritual, que podamos poner esas? Aquí es. Ay, Dios. Aquí tiene. Ya se las di. Si tú me permites, ¿me puedo acercar? ¿Sí? Porque es para saber más qué es lo que le dices a tu custodio. Nos interesa mucho. Vemos que les das muchas indicaciones. Y bueno, me voy a acercar un poco más. Aquí están las flores. ¿Cómo estoy? Que te cuente más de ti. ¡Qué lindo! Estoy bien, Tadeo, esperando el momento en que se solucione mi problema con mi problema que tengo con lo de mi página. Y pues bueno, no pierdo la fe. La fe es lo último que se debe perder. La fe mueve montañas. Y pues bien, estoy bien, tranquila, pero bien, Tadeo. También fui a la playa. Ay, a buscar a mi amiga, la que me dijiste que iba yo a ver en 50 días. No la encontré, pero seguiré yendo, Tadeo. Oye, por cierto, Tadeo, ¿ya tienes tu lista de útiles? ¿En serio? ¿La traes ahí? Ay, a ver. Pidió Tadeo su morral, dice. Miren, trae un calcetín de uno y uno de otro. Se parece a la Nat, que se pone calcetines diferentes. Ay, Tadeo. Ya acaba de pedir él su morral. Tadeo acaba de pedir su morral. Dice. Tiene su lista. ¿Sabías que iba yo a venir aquí? ¿Sí? ¿Sí? Ah,
Yo te fui a buscar allá, al cementerio donde trabajas también. ¿Ya no vas a estar ahí o qué onda? ¿Ya no? ¿O ya siempre te voy a buscar aquí entonces? ¿Tú vives aquí cerca? Ok. ¿Me puedo pasar o qué? ¿Paso? Esta es de segundo. Ah, esta es de segundo, te equivocaste. ¿O es de tu hermana? Está bien, pues. Y esta es tuya. Sexto, es que no veo por la luz, espérame. Sexto grado. Ok, Tadeo. Vamos a ver qué podemos hacer. Seis libretas de cuadros, una libreta de cuadros chicos, lápiz, goma, sacapuntas, caja de colores, pegamento, tijeras, marcatexto, juego de geometría, diccionario, 100 hojas tamaño carta, 100 hojas de colores, 50 hojas de tamaño oficio, tres plumones, una franela, dos marcadores, un jabón líquido, un litro de cloro, un litro de vinagre, un litro de fabuloso, paquete de papel higiénico. Ok, Tadeo. Muy bien. Cuenta con eso, Tadeo. Cuenta con eso y vamos a ver qué se puede hacer. ¿Yo? ¿Que me acerque? Las dos personas que están. Ah, ya, en la transmisión. Ah, ok. Ok. Va a pedir, ok. Perfecto. Me callo un momentito, amigos. Espérenme, amigos, déjenme acomodar. Me está diciendo que pase yo ahí también. Déjenme acomodar el estabilizador. No se me vaya a caer. Espérenme, por favor. Ay, Dios, se me cae. No puedo, creo, Tadeo, no puedo pasar contigo, hijo, porque se me cae la transmisión. No, no se sostiene, discúlpame. Si quieres, yo aquí repito lo que tú dices, sale. Creador del universo. Te suplicamos sabiduría. ¿Te puedo dar los nombres de las personas? Ok, por ahí vi que mi amiguita Maribel me donó estrellitas, amiguita Maribel. Sí, sí te incluyo, amiguita Maribel. Maribel Sánchez Moreno. Ok. ¿Te lo apunto mejor? Hay una persona que está preocupada por algo. Ajá. Por un dinero. Ajá. O pensión.
A ver, ¿alguien de aquí está preocupado por alguna pensión? Que no se preocupe, todo va a estar bien. Ok, Tadeo, da ese mensaje a esa persona que está pasando por una preocupación de una pensión. Tadeo está diciendo que no te preocupes, que va a estar bien y que va a llegar ese dinero. Gracias, amiga Lulú, muchas gracias. Te voy mencionando los nombres o te los apunto, como tú me digas. Menciónalos para quemarlos todos. Okay, Maribel Sánchez Moreno. Lourdes Mendoza. Josy Mendoza. Josy Mendoza. Jenny Escalera. Marisa Soriano. Déjenme, amigos, buscar a los que me mandaron estrellitas antes, por favor. Mayo Ortiz. Mayo Ortiz. Mari González. Mari González. Lucy Rodríguez. Lucy Rodríguez. Leslie Hernández. Leslie Hernández. Asri, mándame tu nombre, porfa. José Portillo. José Portillo. Lidia Reid. Lidia Reid. Laura Preciado. Yomuri, pásame tu nombre porque no sé si está bien así. Porfa. Aprovechando aquí de mientras, Tadeo, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó? Tengo unos mensajes de los ángeles. Quisiera que me digas, por favor, si aún puedo seguir dando estos mensajes de los ángeles. Mira, ¿me puedo acercar? Ok, gracias. María Sarabia. Ahorita les doy los nombres, espérenme, amigos. Mensajes de los ángeles, los está barajeando, amigos. ¿Me puede ir apuntando estos nombres que le voy a dar, por favor? Ok, Martínez Ana. Sí, sí, traigo protección. Por favor, guárdatelo, quítatelo de donde lo traigas y guárdalo en tu bolsa. Ok, está bien. A ver, le doy el nombre, apúntelo. Martínez Ana, María Sarabia, Josy Mendoza, eso ya se le había dado. La primera carta que me salga, el primer mensaje, ajá. Tú dime qué hago, ¿eh? Tú dime qué hago, Tadeo. El primer mensaje que te salga,
¿Eso es? Okay. La que yo sea, la que yo quiera. Okay. Esta es la carta que me salió. Este es el mensaje. Leo en voz alta. Indriel, eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y en todos sus habitantes. Casualmente siempre me sale algo que tenga que ver con los ángeles. Ok, entonces puedo seguir haciendo uso de estos mensajes de los ángeles, puedo seguir dándolos. Desde luego, ok. Entonces, vamos, faltan todavía, me parece que seis flores más, siete, no, ocho. Ok. Candelaria Rodríguez. Suami Romero. Carlos Darío. Maricruz Solórzano. Reina Chihuahua. Sí. Mari Juárez. Naye López. Juana Garrión. Marisol Saldaña. Dos más. Espérame. Se me atoraron los comentarios. Merlín Carreño. Falta uno. Espérame, Tadeo, porfa, es que se atoran los comentarios. Dame un momento, porfa. Ay, no quiere esto. María Edubiges. Y esos son todos. Pero ya no hay más flores. O sea, hay más personitas que se quedaron con ganas de estar en esa lista, pero ya no hay más flores. ¿Hay algún problema si los mencionamos o no? ¿En serio? Ok. A ver, me voy a acercar. Gracias, Nayeli. Te recuerdo, empezamos con el arquitecto del universo. Ok. Perfecto, Tadeo. Él todo lo puede. Sí. Pero pídanlo con fe. Sí. Nayeli Tavira. Mari Juárez. Joshua Reinaldo. Isela Flores. Isela Flores. Esmeralda Castro. Esmeralda Castro. Elizabeth Catalina Vega. Margarito Aguilar. Rosario Carrillo. Ofelia Velarde. Gitana Tome, amiga, tú ya estuviste en la otra lista, ¿verdad? Aceret Montejo. Gitana Tome. Isis Mabel. Selma Alicia. Belén Calzada. Angélica Madrid. Daniela Cardoso. Enriqueta Valenzuela. Angelita Espinosa. Arnulfo Vargas.
Rosa López. Rosa López. Jenny García. Jenny García. Ana Ángeles. Ana Ángeles. Esme Ashley Maldonado. Maldonado. Wanda González Vázquez. Marta Aguilar. Marieli Quintana. 5 más amigos y ya. Jocelyn González. Ceci Ramos. Marieli Quintana. Vero Villanueva. Yuya Valdovinos. Domingo. Ay, Domingo, ese nombre, no sé ni cómo él es. Mayela Morales y Zulema. Mayela Morales. Ok. Así es, Tadeo. ¿Quién quiere un mensaje también ahorita? Amiga Luisita, perdón, no te leí, amiga. Una disculpa. Déjame ver ahorita qué hago. ¿Te gustó tu mochila? Sí, mucho. Qué bueno, Tadeo, me da gusto. Vas a ver que... ¡Uy! ¿Por qué hace el fuego así? ¿Por qué hace el fuego así? Estás... Te quedaste ido. ¿Por qué te quedaste ido? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Sientes bien, Tadeo? Son las energías. Ah, ok. No, es que se quedó. No, déjelo. Es que se quedó como que viendo oído. Pero dice que son las energías. Yo te prometo que voy a hacer todo lo posible, vas a ver, para conseguirte tu lista de útiles, ¿sale? Mira, Tadeo, me da mucha pena. Te aseguro la tuya. Y una parte de la de tu hermanita, ¿sale? ¿Sí? Gracias. No, a ti por ser tan bonita persona. Por las mochilas que me trajiste. Pídeme lo que quieras.
No. No, en lo espiritual. En lo espiritual. Y yo te iba a pedir un carro, Tadeo. No, hombre, Tadeo, gracias. No tendría mira, que... Mira la luna, cómo ha quedado, o sea, se hace presente. Sí, hoy está enorme la luna. Es verdad, Tadeo, está enorme la luna. Está enorme. No me había dado cuenta, pero no estaba así. Esa luna apenas salió ahorita. Dime, ¿qué te puedo servir? No, pues... Déjame ver y yo te digo para la otra, ¿sale? Mira, Tadeo, ven, acércate. ¿Puedes leer? Mira, aquí te manda saludos Guillermo Rodríguez. ¿Viste? Candelaria también. Saludos, Guillermo. Ahí todos ellos, mira. Ahí Tadeo los va a leer. Sí, es luna llena y yo no sabía, pues no había salido la luna. No parece que esté tan llena, pero bueno. No había salido, apenas salió la luna. Pídele por todos nosotros. Claro, eso ya lo hicimos, Andrea. Él acaba de pedir. Nos todos se pudieron anotar en la lista, pero porque pues no terminaríamos, ¿verdad? Entonces, cada vez que Tadeo nos dé chance de dar esas peticiones con sus nombres, cuenten con eso, ¿sale? No se planeaba hacer esto. Yo las traje nada más porque como que presentí, como que tuve ese presentimiento de traerlos. Mira, te manda saludos Cris Hernández. ¿Viste? Tienes muchos personitas que te están escribiendo. Hola, saludos. Mira. Nayeli Tavira. ¿Viste? Ofelia Velarde. Hola. ¿Viste? Tadeo, ¿puedo verte tu cara? No. Ok. Arnulfo Vargas también te manda, mira. Saludos a todos. María Tolentino. Muchas gracias a todos, amigos. Me voy a quedar aquí platicando con Tadeo un momento. A ver qué se puede hacer. Voy a preguntarle cosas que... con respecto, ya saben a quién, a lo que vivimos ayer en la transmisión. Y pues bueno, voy a ponerle más atención a lo que le prometí a Tadeo. Prometo hacer un esfuerzo muy grande para que se lleve a cabo, cumplir con esa lista. Y pues bueno, yo les agradezco mucho sus donaciones de estrellas. Les agradezco mucho sus compartidas. Y Tadeo, voy a volver, Tadeo. Voy a volver aquí para traerte tus cositas y pues bueno. Yo te voy a pedir un favor. Sí, dime. Que uses esas cartas y des los mensajes. Ok, Tadeo, sí. Sí, sí, está bien. Así será. Sí lo voy a hacer. De hecho, tuve esas ganas de traer estas cartas contigo y me dijeras si todavía yo podía... dar esos mensajes. De mí no te preocupes. Ok, muchas gracias. Así va a ser. Me da mucho gusto, me dio mucho gusto haber estado aquí contigo, Tadeo. ¿Vale? Vives por aquí cerca, ¿no? Ok. De Rubí no te preocupes, pronto la veas. Yo sé, Tadeo, porque confío en ti. Si tú lo dices, es por algo. ¿Sale? Muchas gracias. Tadeo, ¿vives por aquí cerca? Sí. ¿Te acompaño? Sí. Ok. Está bien, entonces voy a despedir. Es más, Tadeo, ¿sabes qué me dieron ganas? Si me siento respaldada por ti ahorita. Vamos a sacar unos mensajitos. Vamos a sacar 5 mensajes de los ángeles ahorita. ¿Sale? La primera que yo vea que dice que quiere un mensaje de los ángeles, lo vamos a sacar, ¿sale? Bendiciones a todos.
Gracias, Tadeo. Mari González. Un mensaje para Mari. Y ahorita va Mari Juárez. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina. ¿Cómo me alejo de ella? Piensa tres veces eso que traes en mente. Mari Juárez. Arcángel Rafael. Te ayudo a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Ofelia. Rachel. Como honras y sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llegará a ti. Eres un ser de luz. Ay, Dios, se me pasaron, espérenme. Martínez Isabela. Mística, sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Asri. Adriana, te guío. Yo te guío hacia la respuesta. ¿Por qué se cayó, Tadeo? ¿Por qué se cayó la carta? ¡Ay, me caigo! Cámbiala. Uy, algo raro está pasando con Asri. A ver, Asri, Tadeo me está diciendo que no te la dé. Me está haciendo señas que te la dé aparte. Mándame mensaje. ¿Sale? Arnulfo Vargas. Arcángel Miguel, estoy contigo. Te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Creo que ya. Lili Salas. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Eso es todo. Manda bendiciones a todos. Gracias, Tadeo. Muchas gracias. Ya hasta me pasé. Creo que no me faltó. Creo que no me faltó nadie. ¿Sale? Entonces, Asri, mándame mensajito, porfa, porque hay algo raro, me dijo Tadeo. Entonces, me mandas mensajito a la página, ¿sale? Que pasen muy, 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 muy bonita noche a todos. Les agradezco mucho sus donaciones. Les agradezco mucho sus compartidas. Jessy Mendoza. Ahí voy, Jessy. Tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Amén. Qué lindo, Tadeo, gracias. Voy a hacer una transmisión para que no se quede nadie sin su mensaje de los ángeles. Ahorita ya no pude todos, pero bueno, vamos a hacer una transmisión especial con puros mensajes donde no se va a quedar nadie, se los prometo, nadie sin su mensaje. Me voy, me despido, amigos, porque voy a acompañar a Tadeo. Quiero saber dónde es que vive, quiero saber más de él, quiero conocerlo más y si él me lo permite, acompañarlo hasta su casa, ¿ok? Que pasen muy bonita noche y nos vemos mañana en una transmisión más. Adiós. ¡Ay, Maribel, amiga Maribel! Perdón, ya te vi a lo último, amiga Maribel. Discúlpame. Ok, ahí voy, amiga Maribel. Híjole. Ahí voy, espérame, amiga Maribel. Soy Ángel de la Paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil en tu vida. Ten fe. Relájate, que te viene lo mejor. Listo, amiga Maribel. Ahora sí me despido, amigos. Bonita noche a todos.